Ay. Vale. Buenas. Vale. Estamos ready para lo que seguramente sea el final de Callisto Protocol. Para mi gusto, ha salido bastante mejor de lo que me espera, de lo que me esperaba. Yo estoy bien, estoy bien. Ha salido bastante mejor de lo que me esperaba y me han dado ganas de irme a Dead Space. O sea, ha conseguido lo que nadie ha podido conseguir nunca, que es que me apetezca Dead Space. Tú concretamente, Estelle, que llevas aquí mucho en el canal, te acuerdas, fijo que te acuerdas lo que pasó la última vez que fuimos a Dead Space. Pues me apetece, tío, porque tiene exactamente lo mismo Alt F4. Más o menos, quitando que lo estaba jugando en Play, y entonces lo que hice fue irme de la Play. Directamente dije, no. Olipau. Pero ese es el asunto. Me dieron ganas, tío, de decir, tío, ¿y si nos hacemos la trilogía? Por ahora no, porque no hay monis. No hay monies y entonces es un poco difícil. Pero cuando ahorre, no descartaría hacer todos. Sí, el 1, el 2 y el 3. ¿Sabes? Para ver cómo va decayendo y contra más avanza, o sea. El remaster del 1. Yo. Depende. Si cuando salga el remaster es cuando tengo dinero y lo consigo de alguna manera porque el canal ha crecido, nos jugamos el remaster de salida. Si no es el caso, nos jugamos los que van a estar por 1, 2 o 3 euros. Claro, por eso. Yo estoy jugando. Hemos jugado a Callisto Protocol porque me ha salido gratis. ¿Vale? Hablando claro. No me escondo. No me escondo. Vale, continuemos. He quitado lo que me dijiste. A ver qué pasa. Será el punto de transporte. Todos los sistemas operativos y dentro de los parámetros normales. Te vino con las gráficas, sí. Y también el Dead Island 2 para cuando salga. Vale. Vamos a ver qué pasa con el Bloom. Creo que esto me llevará a la colonia. Espero que Dani esté allí. ¿Qué suena? Ay, qué mala pinta tiene esto. Esto tiene una pinta de jefe. Esto sí que tiene pinta de jefe.
Esto sí que tiene pinta de jefe. Sin energía, pero seguro que esos cables conducen a un generador. ¿Qué cables? ¿Qué? A lo mejor estoy puto ciego, pero... ¿Qué cables? Probamos lo de la barba. ¿Está en clip eso? Sí, sí, sí. No es broma, ¿eh? Le desaparece la barba cuando le pasa esa ejecución. Ay, qué mala pinta tiene. Oye, pero ahora en serio, ¿qué cables? Esos. ¿Están ahí? ¿Qué pasa? ¿Puedo bajar o algo? No, no. ¿Puedo? No. Llamadme gilipollas o algo, pero... ¿En serio? ¿Qué cables? Abre la puerta de los túneles energéticos. Vale. Sin energía. Vale, y de aquí se supone que sale un cable. Vale, este cable. ¿Y qué? ¿Qué suena? No lo sé, pero me está poniendo los nervios a mí también. ¿Tengo que salir de aquí o algo? No han hecho respawn, ¿no? No han hecho respawn, ¿no? ¡Ay, me cago en Dios! ¡Ay, me cago en Dios que han hecho respawn! Estos son los cables, por cierto. ¡Ay, me cago en Dios que han hecho respawn! Hay que ir aquí, sí. ¿No ves aquí lo de la tarjeta? ¿Qué pasa si simplemente digo, me da igual? ¡Ocen por culo! Vale. Thank you.
Pues yo voy a seguir aquí agachadito. ¡Lobo! ¡Sé valiente! ¡Sé valiente tú, hijo de puta! No entras, no. Mira, yo prefiero no pensarlo. Yo voy para adelante, ¿vale? Y ya, ya se preocupará de eso el lobo del mañana, ¿vale? Bueno, el lobo de... luego. Eso explota. Si eso explota, quiere decir que va a haber enemigos en algún momento. Tentador. Pero va a ser muy mala idea. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que quieres verlo? No sé. Si el juego me deja ir por arriba, yo creo que es porque por debajo... ¡8 segundos! ¡Matadme! Quiero verlo. Quiero verlo. Esta no es, ¿no? Doy por hecho que esa no es. La cabeza larga. Ah, vale, o sea, la ejecución que ya hemos visto. Ah, vale, el bicho jete. El bicho jete, vale. Es verdad, perdón, es que yo lo llamo jete. Y al final se va a quedar con ese nombre. No. A ver cómo mierda hacemos esto. A ver. Ay, no. Por el suelo no me lo esperaba. ¿Sabes lo peor? ¡Corre! ¡No! Thank you.
¡Ay! Sí, no, no, los FPS han sufrido, pero se han dicho. Han dicho, del barco del lobo no nos moverán. El barco del lobo no nos moverán, Pop, te dan las notas y suspendiste todas y ya estás esquivando la chancla de la madre, total, eh. No, esto. No, gente, ¿sabéis lo? Esto realmente el pop es al siguiente, ¿vale? El pop es literalmente cena de Navidad esquivando los comentarios de cierta índole del típico tío. Vamos a esquivarlos, ¿vale? Mira, ese está diciendo, no, es que con Franco España iba bastante bien. Pues toma. No, pero es que con los gays. Yo sinceramente creo que las mujeres. Ay, no. No, pues la verdad es que con la bastante. Cállate que yo creo que matándolos vamos a ir bastante mejor. Ay, no. Pues yo no tenía un mierda seca de estas. Recarga, recarga. Patas. Es que suena cerdo, ¿no? Todo rato, tío. A ver. A lo mejor estábamos pensando que la inteligencia artificial de estos bichos era bastante mejor de lo que es realmente. No, no lo descarto, eh. Iba a hacer un chiste, pero me iba a salir totalmente contraproducente. No, 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 no. No, no. Aquí ya sí que me niego. A este sí que me niego. Que no, que no, que no, que no, que no. Que encima tiene que ver con el próximo partido de fútbol de España. Y una parte de Cataluña. Paula lo habrá entendido. Y ahora lo habrá entendido más.
si los matamos así. Easy peasy lemon squeezy, ¿sabes? O sea, vale, vale, vale. Si total, es que vamos a tener que volver. Es que ahí está el tema. A ver, por aquí va a salir otro. No sé dónde. Ahí. Vale. A ver. A ver. Olé. Vale, aquí tengo para vender, comprar y demás. No me... Ah, pues sí, sí, me salía rentable. Ay, que me ha acojonado, porque no sabía cuál era... Está a su servicio. Que no sabía cuándo se había guardado. Hijo, no, no quiero repetir todo esto. Gracias por su trabajo. Retire el artículo del ensamblaje de impresión. La siguiente se ve. Vale. Es que me da susto. Y como me da susto, porque no me lo espero en el momento. No tocar. No lo toques. ¿El qué? Es que no tengo que tocar. Tú toca y ya está. Pues también. Es la gracia de los juegos, ¿no? Veo el generador. Espero que funcione. Eso es un huevo. A mí no me jodas. Eso es un huevo. Ahora, también te voy a decir, si el generador está apagado, yo diría que tiene su razón, ¿no? Si todo lo que necesitas ahora es encender el generador... Ahora me retiro. Se tapa los oídos y se pone la venda en los ojos. Vale. Adoro ese mote total, ¿eh? ¿Un ojete metálico? Exacto. Pero soy, no soy el único que piensa así, ¿no? Rollo, si todo lo que necesitas para salir es
encenderlo? Si nadie lo encendió, si nadie lo encendió en su momento, ¿no crees que tendrá su razón de ¿sabes? Son de los que ven, ¿verdad? ¿Por qué no ves? Ah, ya decía yo, digo, ¿por qué no ves? ¡Ay, tu puta madre! ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué está pasando! ¡Golpea todo! ¡Cago en Dios! Sí, sí, o sea, yo sabiendo lo que hay. Cago en... Suena xenomorfo, total. Vale, y este... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Y ahora reptan? ¿Qué? ¿Qué ahora reptan? ¡Ay, qué mal rollo!